Soy Pamela Andrea Ramírez Valenzuela, concejala de la comuna de Lanco. Fui en lista de la DC y Ciudadanos en forma independiente y así me mantengo hasta el momento en este periodo cortito de 3 años y medio. Yo siempre me gustó la política, siempre estuve en medio de la participación política y ciudadana en distintas organizaciones, inmiscuida en toma de decisiones, pero a través de lo organizacional y ciudadano. La política siempre fue parte de mi interés personal, pero llegar a la política a través de un cargo de elección popular fue más bien una propuesta que nació justamente desde la ciudadanía. Había sido insistida de poder participar en las elecciones en el año 2016, precisamente para participar en el cargo de concejalía, y yo decliné, dije que no, creía en ese momento que no, estaba trabajando en otro asunto, y la verdad es que decliné. A la política llegué después de una toma de decisiones tras el estallido social, ver la participación tan baja de mujeres en la política, me preocupaba que la política tuviera una más alta participación de mujeres en la toma de decisiones, de mujeres jóvenes, que la mirada femenina estuviera también en esa toma de decisiones, y llego allí conversando con algunas organizaciones, con algunas propuestas, escuchando a alguna gente, y dije, perfecto, es el momento y voy a decidirlo ahora, y fue así como llegué a tomar la decisión. No fue tan fácil, le di muchas vueltas también, pero tomé la decisión básicamente preguntando con gente cercana. No fue tan difícil para mí en lo personal lograr un espacio en la política local. Debo ser súper honesta, yo sé que hay decisiones para mujeres que han sido muy, muy difíciles, que se han abierto camino y espacio de a poco, pero creo que la vida uno lo va preparando, va forjando de pronto el camino. Yo encuentro que ahora no fue tan difícil, pero efectivamente si yo he hecho a correr la historia hacia atrás, desde que yo tenía, no sé, antes de los 15 años participaba en procesos ya de elección de centros de alumnos, luego en la universidad también participé en el proceso de elección de centros de alumnos en mi carrera de periodismo. Entonces siempre me mantuve allí en la participación con organizaciones y la ciudadanía, y luego eso probablemente lo hayan visto varias personas y me invitaron a ser partícipe de procesos políticos como la elección, que se dio además una elección bastante distinta, con 6 meses menos de ejercicio en nuestro periodo, después de un estallido social en el 2019, en medio de una campaña que postergó 2 veces la misma elección producto de las restricciones de pandemia. Entonces fue todo un proceso que lo hizo distinto, que tuvo un carácter bastante difícil en ese sentido. Me motiva a mí haber participado en esta elección y finalmente ser electa concejala de mi comuna de Lanco el tener mayor participación del ámbito de las mujeres. Creo que las mujeres participan, hay muchas dirigentes, muy excelentes dirigentes. Las mujeres están en todo ámbito dirigencial, hacen la pega de hormiga, la pega de abajo, pero los cargos prácticamente importantes siempre se lo llevan hombres. Y quería que también hubiera representación de mujeres jóvenes en esta última elección en mi comuna. Creo que la comuna de Lanco es una de las más pequeñas de la región de Los Ríos y tuvo la más alta tasa de participación de concejalas y concejales inscritos para la elección, más cerca de 40, y muchas de ellas, 14, fueron mujeres. O más, tal vez me recuerdo, y fue el doble de la última participación del año 2016. Eso habla muy bien de que muchas mujeres quieren hacerse partícipes de la política y poner allí su granito de arena. Sí, quieren abrirse más espacio en este ámbito. A mí no se me complica en absoluto el ejercer este cargo debido a que
yo he tomado la decisión familiar, yo no tengo hijos, no tengo esposo, entonces mis tiempos son reservados solo para mí, mi familia, mis padres básicamente, y algunas cosas en las que colaboro con mis sobrinos, qué sé yo, pero no tengo esa carga familiar que sé que tienen muchas mujeres, en que se reparten el tiempo entre sus hijos, su familia, sus padres que son mayores también, y en el trabajo, y además atendiendo las labores sociales o de cargos dirigenciales o de cargos políticos. Hay muchas mujeres que se reparten en mucho. Para mí, en ese sentido, debo ser muy honesta, no me ha sido difícil organizarme. Sí soy bastante compleja en mis tiempos porque participo de muchas otras actividades que no son propias del cargo, pero que sí son propias de la comunidad. En eso reparto más bien mi tiempo, pero aquí hay que poner un foco de atención. Hay muchas mujeres que demandan mayor participación en la política, pero también demandan que haya mayor compromiso de sus familias, de sus parejas, de sus hijos, para que ellas puedan ejercer un rol y una labor más diversa dentro de la sociedad y no quedarse solamente sometida a lo que es las cuatro paredes de su casa, porque esas mujeres tienen muchísimo más que entregar. A las mujeres nos cuesta bastante más ser escuchadas. La verdad es que todavía estamos en una sociedad un tanto machista y no quiero echarle la culpa solamente a los hombres. Aquí mucho machismo se transmite de nosotras las mujeres. Todavía hay una crianza que viene desde las madres a las hijas, de las abuelas, madres e hijas, que todavía tiene un sesgo machista, pero eso está cambiando y tenemos la esperanza de que eso vaya fortaleciendo a más mujeres empoderadas. Hay que estudiar, hay que formarse, hay que participar, no hay que tener miedo a dar una opinión con argumento, una opinión con fundamento, porque aquí también se nos tacha mucho a las mujeres de ser a veces muy emocionales, tener una debilidad emocional por sobre un tema intelectual. Esa pelea todavía está por allí y nos deja a veces al margen de muchas decisiones porque dicen que decidimos mucho con el corazón y no con la razón, y eso no es así, y a veces también hay que ponerle mucho corazón a todas las cosas que hacemos. Eso también está bien, hacer el justo equilibrio. Todavía es un poco difícil la participación de mujeres en política, efectivamente, pero el que estudiemos, el que nos esforcemos un poco más, el que tengamos mayor planteamiento, el que no perdamos el miedo a tener el desplante, nos va a hacer entrar mucho más directo a este mundo que todavía se maneja mucho con hombres. Y a los hombres, señalarles que dejen actuar a las mujeres, no tengan miedo a que haya un poco más de corazón también, conjuntamente con la razón, porque ambas son partes esenciales de un solo cuerpo, en este caso de un cuerpo social. Yo anhelo ver a mujeres jóvenes, y con eso hablo de mujeres jóvenes menos de 40 años, tal vez menos de 30 años, muy empoderadas, con un discurso que no sea sesgado, un discurso que sea para todos. Nosotras las mujeres tenemos la gran misión de compartir las enseñanzas, las tradiciones, de ser partícipe, de llevar todas esas enseñanzas y tradiciones a nuestros núcleos familiares, a la formación con nuestros hijos o con las familias, con los sobrinos, con los amigos, con los hijos de los amigos y con la sociedad toda. Por los siglos de los siglos, en todas las culturas y sociedades que ha habido en el mundo, las culturas originarias, han sido las mujeres las grandes transmisoras de cultura y tradiciones. Eso no debemos perderlo hoy día. Y anhelo e invito a todas las chicas, a las mujeres jóvenes, a todas las mujeres de todas las edades que mayores a lo mejor tampoco tuvieron la oportunidad de poder ser partícipes de estos procesos antes, pero que hoy se aperturan, a que se atrevan. A que se atrevan a participar, a que usted, dirigente de la Junta de Vecinos, si ha hecho un buen trabajo, avalado por sus vecinas y vecinos, vaya y diga, ¿me respaldarían para ser representante en el Consejo Municipal? Y si le dicen sí, vayan todos juntos. A ustedes, chicas, que han sido partícipes en sus centros de alumnos, en el colegio, en el liceo, en el instituto, en la universidad, donde quiera que sea, ustedes se atrevan, empoderen, se estudien y digan, ya, es mi tiempo, voy a participar. No por un ego personal, sino porque aquí hay que hacer representación de los demás. Atrévanse, háganlo, no hay peor cosa que lo que no se hace y luego se sueña pensando qué habría sido si no lo hubiera hecho. Hagámoslo y hagámoslo juntas.